Hey. Yeah. Uf, está lloviendo. Está lloviendo. Así que vamos a dejar a Bomboga a la escuela y venimos todos acá bien con frío porque no hemos salido. Y está lloviendo allá afuera. Sí, a rato llego a la casa, me arreglo. Pero sí, les hablo enseguida, hermosas. Aquí vamos todos, la familia completa. Y hoy es el primer día de vacaciones de Jordan. Y ya es martes, así que hoy hasta viernes nomás va Bombón a la escuela. Así que Jordan ni me dijo que va a poner esto. That looks pretty. Es que no la hemos puesto, aunque ya tiene tiempo que la compramos. Yay. Por lo cierto, yo ya me arreglé. Y me hice mi maquillaje y me hice este look en los ojos. Así que estoy lista para salir al rato con mi familia, ¿verdad? A ver, ¿cómo está saliendo esto? Yes, nice. I like it. Yeah, I like it. Quedó bonito. Ahora nomás falta volver a componer el sillón. Y así se ve con las luces apagadas. Está bien oscuro, miren acá. Así es como se ve cuando no hay ni una luz prendida. Ya levantamos a Bombón de la escuela. Y es un día tan frío. Y nomás vamos a regresar a la casa. Voy a levantar un paquete que me llegó, que la verdad no sé ni qué será. Y no estoy esperando pues nada de nadie. Y llegó a mi nombre, así que para saber qué será. Ya después de eso vamos a ir en camino hacia el lugar que los vamos a quitar el pelo a los dos niños. Los dos van a recibir un corte de cabello. A Bombón jamás la he llevado a un lugar para que le quiten el cabello. La vez pasada se lo quitó un poquito ella y yo nomás la ayudé, pero no quedó para nada mal, ¿verdad? Pero sí, así que Baby Jordan no se ha quitado el cabello desde antes, desde octubre. Así que ya son 2 meses, un poquito más de 2 meses, y Bombón nunca le ha llevado a quitarse el cabello, así que va a ser su primera experiencia. Así que sí, eso vamos a hacer. He estado pensando que no sé qué corte, todavía no me he decidido, pero obviamente que si no sé, tal vez vaya a ser drástico, tal vez no. Miren, así cargan el cabello estos dos. Mis dos changuitos. Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be. I think about a little scared because. Are you scared? Yes, because I like my beautiful hair. Oh, it's still gonna be beautiful. Yeah, I don't, because. Cause I'm scared if I'm gonna hurt or what happened. They did accident, like by cutting my skin on accident. I was like, don't be careful. JG's getting one too. A ver, a ver, te voy a quitar tu scrunchie. I'm gonna take her scrunchie off. Miren qué tan largo lo tiene. A ver, así. Miren. Hasta ahí está su cabello. De Bomboncito. Sí. Vamos a ver si le podemos hacer su partidura de otra parte. Pero también tiene bastante cabello acá. A ver, Memo. Oye. Too late, right? I know.
done this like 5 times. More, I think. You've done this 3 times. Okay, keep it. Bring on the E. No, I don't know. Do it while you can, because you can't. Yeah, why would I poison you? First, to get my drink. First, second, to steal my sword. And third, I don't know, to kidnap my sword. All good points, but if this is... I guess it never hit you. Our conversation takes two. Paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego. Your ego. Your undenying, undying ego. Oh, look, here he goes. De cortarles el pelo a los niños. Baby Jordan no hizo tan mal. Obviamente que sí lloró, pero fue mucho menos a comparación con veces pasadas, porque ha habido otras veces que grita a todo pulmón y esta vez ya no hizo tanto así. Yo creo que porque pues ya está un poquito más grandecito y entiende cuando le hablamos y le decimos que está bien, que no va a pasar nada. Y creo que eso porque ya no le tiene tanto temor a la aspiradora, porque no le tiene temor a la tijera, le tiene temor a la máquina, la máquina de rasurar. Pero bueno, también Bombón le gustó su corte de cabello. A mí me fascinó, es algo diferente y se los voy a enseñar cuando lleguemos a la casa, así que enseguidita, porque estamos lejecitos. Creo que estamos a 40 minutos, no, a media hora de la casa. You know how you know you're in clothes? The signs change. Yeah, they become brown. Yeah, they're brown here. They're poopy color over here. I'm so trying not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. All Chick-fil-A sauce, please. Chick-fil-A sauce, you got it. Okay, vamos a comer. Yeah, we're gonna share. Mm-hmm. Oh, okay. I'll give DJ something. Right, yes, now. Vamos a comer ya. Disculpen, pero había un montón de tráfico. Y, ay Dios mío, no se tardaban. Había una persona enfrente de nosotros que literalmente demoró unos 15 minutos enfrente de nosotros después de que nosotros ya teníamos nuestra comida en el carro. Pero sí, les voy a enseñar acá. Pueden ver el corte de cabello de Baby Jordan. Ahorita Bomboncito está comiendo, pero enseguida les enseño. Ya tiene meses que no comemos Chick-fil-A y no hacía falta, que digamos. Ese es sriracha, no me gusta. Me gusta más el Chick-fil-A sauce, la salsa. Ok. Es que a mi esposo no le gustan los
los como pepinos. Y a mí sí me encantan, me encantan. Ahora sí les voy a mostrar cómo quedó Bombón. ¿Ok? Así que, a ver, mi amor. ¿Cómo quedaste? Este es un nuevo corte de mi hija Bombón. Porque este lo tiene como en capitas. Se lo hicieron en capitas. Y como pueden ver, le quitaron un montón, ¿verdad? Y sí, le quedó súper bonito. Va a ser mucho más fácil de hacerle peinaditos y todo eso. Sí, va a estar súper bella esta nena. Así que este es su cabellito. Y saben cómo tiene estos cortitos aquí. Por eso es que le hicieron este capitas. Y yo digo que quedó súper bonita. A ver, mi amor. Sí, quedó bien bonita. Y le puedo seguir haciendo un chonguito así como se los he hecho. ¿Verdad? Así que perfecta, mi nena. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh,